San Pío X, pontífice del año 1914. Su nombre en el mundo era José Sarto. La niñez de este gran pontífice fue muy pobre. Había nacido en el 1835 en Rice, cerca de Venecia, Italia. Su padre era un cartero y mensajero de la alcaldía que en los tiempos libres tenía que barrer el edificio. José fue el segundo de los 10 hijos de aquella familia tan pobre, pero tan piadosa. El padre murió dejando a la madre con la obligación de criar y educar a los 10 hijos. El niño José quería dejar de estudiar para dedicarse a ayudar a la madre, pero la buena mujer le prefirió sacrificarse hasta el extremo con tal de poder dar una buena educación a sus hijos. Para ir a estudiar, tenía que caminar cada día 80 cuadras por entre barro o polvo. Después, un sacerdote amigo, del cual era su mejor acólito, le consiguió una beca para que él estudiara en el seminario y allí logró terminar sus estudios sacerdotales. En el libro de observaciones del seminario dejan los superiores esta nota: José Sarto, alumno de conducta admirable, muy buena inteligencia, excelente memoria, ofrece muchas esperanzas de éxito. El padre José Sarto estuvo 9 años de vicepárroco, 9 años de párroco, 9 años de canónico, 9 años de obispo de Santa Matúa y 9 de cardenal de Venecia. Con razón, un día chanceando con sus amigos en Venecia les decía: «En todas partes he estado de 9 años, ahora que voy a cumplir los 9 años de cardenal, ¿qué más puedo yo esperar? Bueno, puedo ser papa». Y soltó una gran carcajada. Y aunque él no lo imaginaba que iba a ser así, resultó que sí fue sumo pontífice, pero en este cargo no duró 9 años, sino 11 años. Como sacerdote, como obispo y como pontífice, su especialidad fue una admirable bondad única y una humildad profunda. En todos los cargos trabajó con un entusiasmo por propagar la religión de Jesucristo, pero siempre a base de su bondad y sacrificarse a sí mismo y confiar totalmente en el poder de Dios. Un día, siendo cardenal de Venecia, se encontró con un viejito que lloraba porque la policía le había quitado el burrito que tenía para tirar un carrito y ganarse la vida llevando bultos. El cardenal le dijo que él pagaría la multa que le cobraron. Pero el pobre anciano le contó que en la comisaría no le entregarían el burriquito si no iba una persona de confianza a firmar por él. «Yo iré», dijo el cardenal. «Oh, no, monseñor», respondió el anciano, «eso le costaría tiempo y trabajo, y si no me cuesta, ¿qué premio voy a obtener con eso?», le dijo el buen prelado, y se fue con el viejito y rescató el burro. Él sabía muy bien que los favores que nosotros hacemos tienen un gran premio de Dios y deben también costar algo a quien los hace. Cuando Sarto era joven sacerdote, un día se quejó mucho con su hermana de que le dolía mucho la muela. Ella le dijo: «Flojo y quejista es lo que usted es». Y a él se le olvidó que era sacerdote y le dio un bofetón. Después tuvo que ofrecerle disculpas y nunca más volvió a ser violento. Otro día fue a visitar a San Juan Bosco en el Colegio del Santo en Turín, donde Bosco lo invitó a almorzar, pero allí la comida era tan pobre que al salir del colegio, el padre Sarto le dijo a su compañero: «Busquemos un restaurante y vamos a comer algo, porque la comida de don Bosco es como para santos anacoretas». Después ya fue volviéndose más y más sacrificado. Los santos no nacieron santos, se fueron haciendo poquito a poquito. Cuando en 1903 murió el sabio y venerable León XIII, al que menos se imaginaba que iba a reemplazar a tan famoso pontífice era el cardenal Sarto. Y así, al llegar a Roma, se encontró con un cardenal de Francia que le preguntó si él sabía hablar francés. Le respondió que no. Y el otro cardenal le dijo: «Por lo tanto, usted no sirve para ser sumo pontífice, porque el no saber hablar francés no sirve para este oficio». «Así es», respondió el cardenal Sarto, «yo no sirvo para ser sumo pontífice», pero sucedió que lo eligieron a sí mismo, al que no servía para este oficio. En la votación de los cardenales para elegir al nuevo papa, el que más voto estaba obteniendo era el muy venerable cardenal Rampolla. Pero en plena votación se levantó el cardenal de Checoslovaquia y comunicó una inesperada noticia. El emperador de Austria no aceptaba el cardenal Rampolla como el papa.
y el emperador ha recibido el privilegio de vetar al que no le agrade para este cargo. Hubo protestas, pero Rampolla reiteró su nombre. Y entonces empezaron a aparecer votos por el cardenal Sarto. Esto lo asustó muchísimo y con lágrimas en los ojos suplicaba a los electores que no fueran a cometer un error tan grave de elegir a un hombre como él para el pontificado. Pero una noche llegó a su habitación una comisión de cardenales, los cuales le dijeron que el no aceptar el nombramiento de pontífice sería oponerse a la voluntad de Dios, que si ellos lo elegían era porque estaban seguros de que él tenía las cualidades necesarias para ese altísimo cargo. Entonces, según su costumbre, abrió el librito La Imitación de Cristo en la página que le saliere, y allí leyó esto: cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a dar las ayudas y las gracias necesarias para ese cargo o responsabilidad. Animado con tan importante noticia, se propuso aceptar la elección y salió elegido por gran mayoría. Al elegirlo le preguntaron qué nombre escogía y dijo: «Escojo el nombre de Pío, porque los papas que han llevado este nombre han tenido que sufrir mucho por defender la religión». Por ejemplo, San Pío I martirizado, San Pío VI y San Pío VII encarcelados y desterrados, Pío IX desterrado, injuriado y después lo robaron todas las propiedades y lo dejaron encerrado en el Vaticano. Desde que fue elegido pontífice, la gente comentaba: «Tenemos un Papa Santo». Los diplomáticos, al salir de la primera reunión que tuvieron con él, le contaban al cardenal Merry del Val, su secretario, que tendrá este pontífice que tan pronto como uno trata con él, se queda convencido de que es un hombre santo. Desde San Pío V, año 1572, ningún otro pontífice había sido canonizado o declarado santo. El primero en serlo en 4 siglos fue Pío X. ¿Por qué? ¿Qué cualidades especiales tenía? En su tumba le colocaron esta inscripción: Pío X, tu tiara o mitra. Estaba formado por 3 coronas, la pobreza, la humildad y la bondad. Y en verdad que sí era así. La pobreza lo acompañó desde su infancia hasta la muerte, como párroco, obispo, cardenal, como papa. Su cocina fue siempre servida por 2 hermanas, que eran tan pobres como él, y tan pobres que el pontífice antes de morir tuvo que suplicarle al cardenal económico que les concediera alguna pequeña pensión para que no quedaran en la absoluta miseria. Cuando lo iban a elegir pontífice, se sentía tan indigno que les decía a los cardenales: «No le vayan a hacer a la Santa Iglesia tan gran mal de elegir a un hombre como yo, que no sirvo para eso». Pero Dios eleva a los humildes y los llena de triunfos. Cuando sus hermanas llegaron al Vaticano a dedicarse a cocinar y arreglar la ropa del pontífice, los empleados le preguntaron: «Santo Padre, ¿qué título le damos a sus hermanas? ¿Excelencia o qué?». Y él respondió: «El único título es el de servidoras, que es el que Jesús nos dijo que deberíamos llevar. Ellas son solamente las hermanas del pontífice y nada más». Y Dios premió su gran humildad permitiéndole obrar varios milagros. Numerosas personas se curaron de graves enfermedades con la sola bendición del santo. La amabilidad fue el arma que empleó durante toda su vida para ganarse la buena voluntad de la gente. Con él no era difícil tratar, siempre estaba de buen genio, dispuesto a mostrarse como un padre bondadoso con quien necesitara de sus favores. Lo primero que decretó como pontífice fue que ningún gobernante tenía derecho a vetar o prohibir el nombre de algún cardenal para sumo pontífice, para que a nadie le volviera a suceder lo del cardenal Rampolla. Su segundo gran documento fue el que se tituló Placendi, con el cual condenó una herejía nueva que se estaba difundiendo mucho entre los católicos y que se le llamaba modernismo, que enseñaba que los dogmas no son inmutables y que la Iglesia no tiene autoridad para dar normas de moral. El Papa condenó totalmente esta herejía, la cual fue desapareciendo prontamente. Otro decreto famoso de Pío X fue que permitió a los niños recibir la Sagrada Comunión desde la edad que sepan quién es el que está en la Santa Hostia. Porque una herejía llamada jansenismo andaba diciendo que había que redactar lo más prontamente posible la Primera Comunión. Por este decreto ha sido llamado el Papa de la Eucaristía.
También tiene este pontífice el mérito de haber fundado el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y de haber nombrado una comisión que se encargara de preparar una edición bien ordenada y actualizada del derecho canónico. Era un esfuerzo suyo de todos los 11 años de pontificado el promover por todas partes el estudio del catecismo y por más de 50 años fue famoso en el mundo el Catecismo de Pío X. En sus tiempos, varios gobiernos, especialmente el de Francia, atacaron terriblemente a la Iglesia Católica y el Santo Padre repetía: «No se afanen, Cristo Jesús ha prometido estar siempre protegiendo y dirigiendo a su Iglesia y no ha faltado ni siquiera una vez su palabra. Confiados en el poder de nuestro Señor, llegaremos al puerto de la salvación, a pesar de los piratas y a pesar de las tempestades». En el 1914 estalló la terrorífica Primera Guerra Mundial. San Pío X hizo todo lo que fue posible para evitar que los países se dedicaran a tan tremenda matanza, pero no le hicieron caso. Angustiado por tan espantable realidad, murió el 21 de agosto del 1914 a los 79 años de edad, dejando entre todos el conocimiento de que él era un hombre santo. Su vida es recordada el 21 de agosto de cada año para recordarnos que tú y yo también debemos velar por la Iglesia, ser humildes y mansos de corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.